Está vacío, pues todo eso irá a tu inventario. Ah, ok. Bueno, como habíamos dicho, los pre-380 y los 380 para nosotros. El resto al suelo. Ah, por cierto. Muy buenas a todos, gente bonita de... ¿Eh? ¿Tenés lugar para coger con caja? No, no le caigas la intro, boludo, que tiene que volver a empezar. No, que volver a empezar. Lo hacemos de nuevo, lo hacemos de nuevo. Corte, corte, corte. Muy buenas a todos, gente bonita del mundo online. Bienvenido de nuevo al canal Lord Tirano. Hoy estamos en un capitulazo más de este queridísimo Mugelsing. Hoy estamos con Alexei, saluda. Feliz año. Hoy estamos con el con huesos, aunque a ti te guste la sin huesos, pero él viene con huesos, así que saluda, huesitos. Hola. El Spider hueso es este. Exacto, aunque les guste la sin huesos, a él lo queremos con hueso. Es un hueso muy duro de roer. Exactamente. Una de sus fortalezas. Créanme, acabo de tener un duelo con él. Es durísimo el desgraciado. Por cierto, bueno. Hicieron un jueguecito en la última actualización con... Pero, a ver, si vino Asuna en persona a saludarnos. ¡Carajo! Oye, Asuna. Asuna, Asuna, escúchame. A ti... Tú dejaste a Kirito y su sin hueso por venirte con el con hueso, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Yo sé que sí. ¿Qué? Es que edita esa parte, corta la corta. Bueno, qué gracioso. Sa Alex, sa ¿sabes que puedo agarrar los textos y ponerle de esto imagen de agua y queda toda borrosa, ¿no? No. Bueno, Eduardo es un cara de Bueno, ano. lo vas a ver cuando... Cara de ano. Degradado. Cara de ano. Degradado otra vez. Sigue así y vas a llegar al rango gabinete. Cara de ano. Ok, otra vez degradado. Ahora estás en rango candy. No te odio tanto. Bueno. Marca rara. Pues mira. Ay, qué falta de respeto. Abunda por aquí esas cosas. Por Emi y mi muy bonito corazón. Alex, están vendiendo las alas azules, las que tenías el otro día vos. ¿Y yo para qué las quiero si tengo dos ya? Bueno, Siempre buscas cosas, así que... vamos a tirar las cajitas de una vez. Dejémonos de tonteras. Tira la primera. Uy, ¿qué pasó? Ah, aquí. Bueno. Dark Soul. Oigan, la Dark Soul es pre-380, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, está al nivel de la Dark Master. ¿Sí? Ok, bien, así que ni tan mal. ¡Wow! ¡Qué anillo! ¡Es tremendo! Miren lo que me tocó. Tremendo anillazo, bros. La locura. Bueno, ahora... Pero amigo, abajo te lo venden en ACC y todo. Ya sé, bro, era sarcasmo. Y es que lo corro full, lo tengo full también. Gracias, huesito, pero no. ¿Eh?
Ok. Bueno, Dark Phoenix no nos va a servir de mucho. Stormcrow, esta creo que también, ¿no? No. No, no era pre. Ah, claro, claro, claro. Siguiente. Grand Soul. No, esa es pre. Así que esa se queda. Legendary Shield. Adamantine. Bueno. Bronce. Escudo. Phoenix. Red Spirit. Uy, esa sí, ¿eh? Te la mandan por fin en el NPC, Edu. Sí, sí, lo sé, bro. Pero aún así. Es buena esa. ¡No me jodas! Oigan, chicos, ustedes van a creer que es mentira, pero me tocó eso en una caja. Y está grabado. No hay drama. Y está grabado. ¿En serio? Sí. Uff. Y yo diciendo, no, no voy a hacer la imba de esto. ¿Para qué? Great. Esa es buena. Bueno, y sé que van a decir, no, pero si ahí hay set custom y todo. Pero con el huesito recién hicimos un duelo. Con ese set que tiene ahí, ese set Dark Master. Bueno, le metes G-Wall of Socket, lo soqueas y te aguanta igual que un set soqueable. ¿Eso no es verdad, huesito? Sí, bien. Ahí te lo muestro. No, no, la soqueada secreta, bro. Bueno. Bueno, adivine. Un Silpi. Un Silpi, Silpi, Silpi. ¿Qué, bro? Me acabo de dar cuenta de algo. Que el del Magic no es el... No es el Thunder, es el Hurricane, el que viene antes del 380. Hurricane. Sí. Me parecía. ¡Opa! Ojito con esa. 380, 380. Venga con papá. Que esto vale WC además. Lo voy a guardar porque me estoy quedando sin espacio. Bueno, básicamente a estos C380 y los pre-380 los deja full. Le metes la G-Wall of Socket, lo soqueas. Sí, porque aquí se puede hacer eso. Excepto por los ACC y los... Y los Lucky 2 y Lucky 1. Lo demás se puede soquear. Y quedas como, vamos, como si tuvieras un set soqueable. Lo que es el ACC, si se puede hacer full nada más. Sí, sí, sí. Mira, Vulcano. ¿Alguien le tiene espacio? No, sí. Ahora lo agarro. Dos Vulcanos. Ten, te doy party, Alex. Así va a ser más rápido. No, estoy en un 13. Ah, le faltó level. Bueno, tiro otro. El party a mí. Dragon Knight. Doble. Ojito. Para nuestros BM. Wea 8. Otro Silpi. Para aquellos que quieren jugar con sus set clásicos. Pues sí, bros. Es posible. Lo soquean y ya está. Venom. Pantalones. Si hay algo que he aprendido en este tiempo, es que en Moon Helsing todo es posible. Este es el 380 del... Venom. Del Ref. Sí, exacto. O sea... Oye, Alex, ahí cayeron unos pan... Uy, ya se fueron. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo estoy vendiendo cosas. Vamos a hacer un jueguito. Elijan un número del 1 al 10.
El 11. 8. Esta para Alex. Y esta para Huesitos. La de Huesitos primero. Mira lo que tiró. Mira lo que tiró, bro. Esto es la tuya. Por cierto, si quieres puedes pasarme, irme pasando más cajitas. Rato. Tengo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 lugares. Perfecto. Justo, gracias, bro. Eduardo, ¿tenés unos pants apocalipsis? Y ahí va la de Alex, sí. No, pero... Bueno, pues mira. Esa fue tu caja, bro. Bro. Storm Blizzard. Ahora tiramos otro. Silpi. Ahora lo agarro con la elfa, que tiene lugar. Esta para mí. Bien. Esta para Huesitos. ¡Opa! Sunlight. Esta para Alex. Dragon Knight. Bien ahí. Hola, Alex. Esta para mí, Sunlight. Esta para Huesos. Huesitos, mira. Dragon Knight, casco. Esta para ahí Alex. No acabo de dar, ¿eh? Opa. Ahí tiene una Viper Staff. Los guantes míos. Me sirvo. Los pants para Alex y el casco para el Huesitos. Bueno, esta para mí. Me dio pantalones Venom. Esta para Alex. Pará, vení acá, quédate quieto, quieto, quieto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Quieto. Estoy quieto. Lo demás te encargas tú. Sí, solo hay un problema, bro. ¿Dónde están? Este es el problema. Ah, no, espera. ¿Lo puedo corregir? ¿Por qué me van a decir? Es sencillo, gente. Se puede hacer free to play porque esto cae. Las G-Wall of Custom caen. O sea, que no solo caen en las cajas, sino que en el evento de drop. Por lo tanto, sí, se puede sí, hacer... ¿Eh? En cubo están cayendo. Bueno, pues por lo tanto se pueden hacer y jugar con este mismo set tranquilamente. De hecho, ahora que me enteré de lo bien que andan, me voy a quitar incluso lo Apo. Y voy a ir full 380. Para que vean. ¿Tenés gemas de socket? Porque yo tengo acá. No me quedan. Después te paso unas cuantas. Mira, Venom. Encima al esto dropearlo en... Mira, Sunlight Armor. Al esto dropearlo. Así. Básicamente, bueno, pues si te haces muchas misiones de dorados, como hemos hecho nosotros, lo puedes tirar más 10, más 11, más 12, más 13, más 14 y más 15 allí en la máquina del Chaos. Y ni siquiera hace falta gastarte muchos goblin. Muchas joyas goblin. Lo que sí tendrías que farmear... Vamos, de este como un enano. Dorados como un enano. Tendrías que farmear. No te olvides, Ed, que la máquina no está 100%. Bueno, sí, pero por eso digo, bro. Aunque se rompa, te lo dropean.
O sea que lo puedes hacer. Para no depender tanto de la Jewel Goblin. Pero las Jewel te están cayendo en varios mapas. Pero lo único que hicieron fue agregarle drop a diferentes mapas, pero el drop de caída de esa Jewel sigue lo mismo. Mira, me acaba de tocar otra. Katara. ¿Tenés más lugar así te paso más caja? Sí, pero tendríamos que cambiar. Me paso esto. Y no tengo más espacio. Dios. La de cajas que vamos a tirar, bro. A la mierda. Y yo que pensé que yo había hecho de esto de evento de para ir full caja. Todavía tengo medio inventario de las cajas más 5, Edu, ¿no? No, pues. No, esta, no, esa tira X700. Ahí está. Bueno, dentro de todo el X700 es bonito, bro. Yo lo único que necesito del X700 son los escudos. Bueno. Bueno, esto lo dejamos por ahí. La verdad es que muy poco de eso nos sirve. Mira, Sunlight. Dragonite. Element. Bueno, vamos a tirarlas así. Alex. Eli. Bones. Yo. Y agarren lo que les parezca bueno. Alex. Eli. Silvio. Tengo flojera de agarrar. Bueno. Opa, opa, opa. Palabras mayores. Explosion plan. Me dio flojera, dijo Eli. Eso porque no viste todas las que hemos tirado hasta ahora, Eli. La verdad que uff. Alex, ¿cómo están esos baúles? Vacíos. Ah, pensé que ya hasta ahora estarían para reventar. Así están. Mierda. Qué troll. Qué troll. Ay, no puede ser. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué pasa? No, pero a ver, ¿cómo tienes la de esa? ¿La qué? La... ¿De qué estás hablando? La... Archangel. ¿Qué tiene? Está muy rata esa arma, bro. No sé, no tengo ni idea de lo que está. Bueno, ahora vamos a tirar la más 5, que lamentablemente la más 5 se acumula aquí, miren. Ya la voy a enseñar. Eduardo. Sí. O sea, a ver, ¿tu mago está full? Sí, está full stats. Está full stat, ok. Vamos a ir a... Anda a subir al nivel 400. Vola, rápido. Vamos a cazar medusa. Vuela. Estás haciendo caja.
Sí, es que ahora vamos a tirar caja, bro. No, bueno, yo me voy. Ok. Yo voy con Alex, con el DL. Ok, bros. Contra Medusa. Suerte. Vayan, malditos roedores. Y bueno. Ya, ahora Eduardo va a tirar la cajita GIF. Ya, no, cajitas GIF no tengo, Eli. No, que ahora justo que los chicos se fueron, ahora porque vamos a tirar las cajitas Golden. Mira, Strike Scepter. Upper Absolute. Perfecto. Blast Breaker. Alien Bow. Dark Stinger. Bueno, tiene algunas cositas que nos podrían servir. Más espacio, ¿ves? Te dejo el line de caja más 5. No, bro. Creo que con eso ya estaríamos. Gracias. Y bueno, chicos. Eso es todo los que nos tiran las cajitas. Por cierto, luego les voy a poner ahí un videito con el huesito haciendo duelos. Él con un set bajo. Y van a ver. Pero créanme, están muy bien los sets. Del pre-380 al 380 aguantan súper bien. Y se pueden jugar completamente. Y bueno, con esto, espero que les haya gustado. Like, favorito, suscribirse. Es la forma de sacar un set decente, gratuito. Y con esto, nos vemos. ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Chao! Este video es patrocinado por Computec 33 Uruguay, donde tienes todo para tu PC, laptops, celulares y todo lo que necesites.